Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Nice to see you. Good evening, teacher. Thank you, good evening. Nice to see you. Thank you for being on time. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Well, today it's Wednesday, right? My God. So we are in the middle of the week. And remember that tomorrow we have class, but also on Friday, right? We do have class. So let's start the date. Let's see, Toyita Eunice. What's today's date? Today is Wednesday, September 7th, 2022. Okay, 7th, right? With TH at the end, right? Today is Wednesday, September 7th, right? 2022. Nice. Let's see, please make sure that you have two names and two last names in the meeting. Right here, I'm seeing someone just with one name. So please double check that you have the two names and the two last names in the Zoom app, please. Let's start. Okay, so we are going to continue with the past, right? So I'm going to wait a few minutes. Voy a esperar para la asistencia porque veo bien pocos aún conectados y después pues queda casi la mayoría sin asistencia. So let's see. So let's see, vamos a ver, Edwin Edgardo. Did you remember what is did or what we mentioned about the did work? Que era el auxiliar del pasado. Very nice, very good. Okay, yeah, it is an auxiliary, right? It's an auxiliary that show us past, right? Past. So, eso es lo que mencionamos ayer, right? Cada vez que usted vea el did como a un auxiliar en la oración o en el texto, está denotando pasado. ¿Qué quiere decir que la oración, la actividad, lo que sea que estemos haciendo ya pasó, ¿ok? Ya fue. Ya no más, ¿ok? Pasado es pasado. Usted dice, ayer me comí dos pupusas. Ya estuvo, hoy se comió cuatro quizá, pero ayer fueron dos, ¿ok? So usted dice, yo fui de vacaciones el domingo pasado, ¿ok? Ahorita usted no está en vacaciones, ahorita usted no sabe cuándo va a ir, usted ya fue de vacaciones y ya. It's over, over, over. Pasó, pasó, pasó. Elisa Grande, verifique por favor que tenga dos nombres, dos apellidos. Creo que es Elisa Cristina. Please, Paola Cohen. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Tell me. I have a question. Es sobre el did, aún no me queda tan claro, usted ahorita lo acaba de mencionar, o sea, siempre que tengamos algo que decir sobre el pasado, siempre lo vamos a anteponer antes del verbo o antes del pronombre. No, ya vamos a ver la estructura, ¿ok? En este momento vamos a ver la estructura para poder utilizarlo, ¿ok? Ahorita lo que usted tiene que tener en mente es que el did es un auxiliar que denota tiempo pasado, ¿ok? Ahorita vamos a ver la fórmula, yo se lo voy a compartir,
para que usted formule sus propias, no problem, Paula, sus propias oraciones, ¿ok? One more time, did means past, ¿ok? Ya fue, ya pasó, ¿ok? El presente continuo dijimos que era algo que yo estaba haciendo en el momento, ¿ok? Pero en este caso, did es pasado, ¿ok? Cuando usted quiera decir algo que ya pasó, ya fue, ya no más, ¿ok? Ahí estoy hablando o voy a hablar en pasado, ¿ok? Nice. Creo que hoy sí está la mayoría. Let's start with the attendance and then we continue, ¿ok? So, please... let me know if you are here. Andrea Gabriel. Andrea Gabriela no está. Carlos Edgardo. Carlos. No. Claudia Elizabeth. My goodness, hoy ha sido el día de la falta. Edwin Edgardo. Present. Thank you. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. It is Janet. It is Janet, no? Sí, present, teacher. Perdón, es que me cuesta poner el audio. Okay, thank present. You. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Nice. Then we have Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. Then we have Jose Alexander. Present, teacher. Nice. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you, Carla. Then we have Carla Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you, Linda. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Thank you. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, Carlos. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Thank you. Toyita Eunice. Thank you, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette? No? Okay. So we validate the attendance at the end one more time. So thank you. Let's see. Let me share the screen right here. Andrea Gabriela, ya le puse ahí. Bien. So let me do it right here really quick. My goodness, what is the option right here? Okay, let me share right here the screen. So we start this part yesterday, right? So we mentioned the
did as an auxiliary, okay? So we did this part right here about the things that people normally hate. Okay, so I remember that I read the conversation right here. So we are going to practice just one time because of the time, okay? So I'm going to read it just one time really quick. And then a couple of you, it's going to model it or practice this conversation, right? Because we need to talk about a lot about the burst, okay? So it says, hi, Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired too. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all weekend. Okay, so let's see. Paola, please be Jennifer and Nelson, please be Michael. Perfect, teacher. Nice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning, then my roommate and I cleaned, did laundry and shop, and then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Thank you. Nice. Okay. Nice. Thank you. Let's see. No vamos a hacerlo una vez más por el tiempo, okay? Thank you, Nelson and Paola. So let's move on. Okay, grammar part. Simple past statements, ok, ya dijimos que el statement es el, lo mismo que una oración, right, so sentence, statement, they are synonyms, so we have regular bursts, today, a few minutes ago, I shared like a list of bursts, creo que alguien envió la del módulo pasado también, yo les compartí igual, una listita pequeñita por ahí, ¿ok? No sé si la lograron ver, pero ahí están como los verbos más básicos, ¿ok? Now, let's see. We have two types of bursts, ¿ok? In English, we have regular bursts and we have irregular bursts, ¿ok? Verbos regulares y verbos irregulares, ok. So, regular bursts, los verbos regulares, they are probably less than the irregulars, ok. Los verbos regulares casi son un poquito menos, digamos. Los irregulares son un poquito más, ok. So, with the regular burst, there is like a rule, ok. Acá el manual no nos muestra, no nos muestra las rules in a way, así textual, pero sí nos pone el ejemplo, ok. So, vuelvo y repito, ayer lo dije, ya se los he dicho anteriormente, los verbos hay que estudiarlos. Lastimosamente no hay una fórmula mágica para yo aprenderme los verbos, o sea, la única forma es aprendiéndolos, repitiéndolos,
repasándolos, usándolos, ¿ok? Especialmente los irregulares. No vamos a ver ahora los irregulares, sino hasta mañana. Pero la lista que yo les comparto son irregulares. ¿Por qué? Porque los irregulares son un poquito más, como decirles, no más complicados, sino que no hay una regla. Para los verbos regulares, we do have a rule, okay? It's kind of easy. For the irregular verbs, so there is no rules, okay? So you have to memorize it just the way they are, right? So, más adelante vienen los irregulares, ahí vamos a hablar un poquito más de ellos. In this moment, so we have the regular verbs, okay? Usted quiere hablar en pasado, en inglés, usted me quiere decir qué hizo, dónde fue, con quién fue, a qué fue, lo que sea, right? Pero ya pasó. Usted no me puede usar el verbo en la forma base, en la base form, okay? Usted necesita pasar ese verbo a pasado, ok, como en español. Usted me dice, mire, yo ayer comí pastel. Usted me dice, mire, yo ahora estoy comiendo pastel en este momento. O usted me dice, yo mañana voy a comer. Si ve la diferencia de los verbos, right? No es lo mismo. Linda, go ahead. I don't know if you have a question. Teacher, pero cuando uno dice, yo ayer comí pastel, desde el momento que usamos yesterday, sabemos que estamos hablando en pasado, siempre cambiaría el verbo. Yep, always, always, always. Solo algo que usted vio allá en el módulo 2 o en el módulo 1, que when we have an auxiliary, the verb doesn't change, ¿ok? Cuando tenemos un auxiliar, el verbo no cambia, ¿ok? Veamos estos ejemplos. Mire, estas oraciones de este lado, toda esta, they are in past, ¿ok? All these sentences, they are in past, but they are negative, ¿ok? Mire, el did también tiene negativo, ¿ok? Y es didn't, ¿ok? Usted me dice, yo no estudié ayer. I didn't study yesterday. ¿Ok? El didn't, así como está acá, mire, puede ser con contraction or full weight. ¿Ok? Usted me dice didn't or did not. ¿Ok? Didn't, did not. ¿Ok? Este es el negativo del auxiliar did. Ok, veamos los ejemplos que tenemos acá. It says, I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. I didn't study on Sunday. Yo no estudié el sábado. Ok, so you watch television. Tú viste la televisión. You didn't watch a movie. Tú no vistes una película. Vean los verbos. Están hasta como ensombreados, como en negrito, ¿ok? Aquí está el verbo en pasado y aquí está el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque aquí hay un auxiliar. Cuando yo tengo un auxiliar, el verbo no cambia. Eso grábeselo en la mente siempre, que no se le olvide. Cuando yo tengo un auxiliar, sea cual sea el auxiliar, el verbo no cambia. Pero si yo no tengo auxiliar y yo estoy hablando en tiempo pasado, como en el ejemplo, el verbo debe de ir en pasado. ¿Ok? So it says right here, she stayed home. Ella estuvo en la casa. She didn't stay out. Ella no salió. We shop for groceries. Nosotros compramos el mercado, ¿verdad? El grocery es las compras, ¿ok? So, we didn't shop for clothes. Nosotros no compramos ropa.
They exercise on Saturday. So ellos hicieron ejercicio el sábado. They didn't exercise on Sunday. Ellos no hicieron ejercicio el domingo. So, one more time, okay? All these verbs, they are in past, okay? This sentence, it is in past. Also, this one, it is in past. The only difference is that this one is like a positive sentence and this one is a negative sentence, okay? Esta la clasificamos como una oración en pasado, pero positiva. Y esta es una oración en pasado, pero negativa, okay? So, y para yo hacer una oración negativa en pasado, necesito el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Did, pero en este caso lo necesito en negativo. Didn't or did not. ¿Ok? Acá nos pone el spelling. El spelling es la regla. Yo le voy a compartir, creo que por aquí tengo una imagen de las reglas y lo vamos a mirar. En este momento, porque usted me va a decir, mire, entonces los verbos regulares, ¿cómo yo voy a saber cuál es el pasado del verbo? Ah, fácilmente, hay una regla, ok, regular verbs, ok, spelling rules. Ahí les mandé una imagen donde está como bien fácil de entender. Usted va a ver los verbos, ¿ok? Ahora que usted tiene una lista de verbos, agarre así al azar cualquier verbo y aplique estas reglas gramaticales para ver cuál es el pasado de su verbo, ¿ok? Si es un verbo regular, normalmente las listas siempre dice arriba regular verbs y irregular verbs, dependiendo de cuáles son. So, veamos la regla. Number one, it says base form plus ed. ¿Ok? La regla número uno para los verbos regulares es que a la forma base del verbo yo le voy a agregar ed. Y esta regla es como la más famosa, por decir así. La mayoría de verbos, usted solamente le va a agregar ed o ed en español y ya el verbo está en pasado. ¿Ok? Mire, ahí está el ejemplo, walk, caminar, walked, ok, caminó, play, jugar, played, jugó o jugaron, ok, dependiendo del sujeto. So, mire, al verbo, a la forma base del verbo, vengo yo y le agrego una ed, ed, y ya el verbo está transformado en pasado. Eso sí, el verbo está clasificado dentro de los regular verbos. Sorry. Si los verbos están clasificados dentro de los regular verbs, porque los irregulares cambian. No aplica esta regla que estamos viendo, no aplica para los irregular verbs, solo para los regular ones. Okay? So the second rule, la segunda regla, verbs ending in E, we need to add D. Okay? Vea los verbos regulares que ya terminan en la letra E. Para usted hacerlo en convertirlo a pasado, ese verbo usted solo va a agregar la letter D, la letra D, porque el verbo ya termina en E. No le puedo poner la, aplicarle la regla anterior de ED. Ya termina en una E, entonces solamente le hace falta la D. Ejemplo, like, ok, liked. Move, moved, ok. So, mire, esos verbos ya terminan con la vocal E. Entonces, ya no le voy a agregar otra, solo le pongo la D y ya el verbo está en pasado. Rule number three, veamos la regla número tres. It says verbs ending in a consonant plus Y. So, we have to change Y into an I plus the ED. Verbos que terminan en una consonante más Y. Consonante más Y. Nosotros cambiamos la Y por una I normal, una I latina, más
la ED, la ED. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo carry. ¿Ok? Carry. ¿Ok? So, carry it. El verbo study. Mire, aquí lo tenemos. Mire, study. Este es el verbo. Termina en la Y, ¿verdad? La Y. Y antes de eso tiene una consonante. Entonces, a este verbo dice que la Y yo la voy a convertir en una I normal, en una I latina, y le voy a agregar ED. O sea, cuando usted vea un verbo que termina en Y y este verbo es regular, eso es lo que usted va a hacer para convertir ese verbo a pasado. ¿Ok? Let's see the last one. ¿Ok? Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter, it's a vowel, double the last letter. Algunos verbos, son muy pocos estos, pero hay algunos verbos que terminan en una consonante solita, ¿ok? En una consonante solita, más la segunda, última letra es una vocal. Quiere decir que usted, el verbo termina con una consonante y antes de la consonante va una vocal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a double the last letter. Vamos a duplicar la última letra consonante y agregamos ED. Ejemplo, el verbo plant, ¿ok? De un plan, de una idea, plant. ¿Ok? Vean ahí. Le multiplico, le duplico la última N y agrego ED. Stop, ¿ok? Mire el verbo stop. Termina con una consonante procedido de una vocal. ¿Ok? Y le tengo que duplicar la última consonante y la ED. Stop, stopped. ¿Ok? So, no sé si estamos bien en esta parte de las rules, ¿ok? Lo que hemos visto. Ya estoy, ya. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, aquí tenemos una actividad. Y creo que en la plataforma igual ustedes tienen algo parecido. It says right here, Tian is talking about his weekend. Complete the sentence, then compare with a partner, okay? So, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a completar estas oraciones en pasado porque esta persona está hablando de su fin de semana, okay? Ahí en paréntesis, you have the verb. Ahí está el verbo. Entonces usted ya tiene la regla que acabamos de ver. Vea cómo va a convertir ese verbo a pasado. Verbo, oración, en pasado negativo, necesito el auxiliar. ¿Ok? So, necesito el auxiliar. Yes, go ahead. ¿Podría repetir lo que explicó de que cuando había una terminada con consonante y antes había una vocal? Usted dijo de que se multiplicaba, o sea, la consonante, ¿verdad? Pero se me cortó un poquito ahí, no sé si lo podría repetir. Vaya. Sí, claro que sí. Vaya, la última regla dice, y esos son bien poquitos, no hay muchos verbos así, son bien poquitos verbos que terminan en una consonante, pero que antes de esa consonante, las consonantes son todo el abecedario menos las vocales, ¿verdad? Entonces, este verbo termina en una consonante, pero antes de la consonante va a tener una vocal, cualquiera de las cinco vocales que nosotros conocemos, ¿right? So, entonces, estos verbos normalmente son cortos en la pronunciación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Duplicarle la última consonante, no la vocal, la última consonante, y agregar la ED, la ED, como en la regla número uno, que a todos los verbos, a la gran mayoría regulares, se les agrega ED. Pero si terminan con E, ya termina con E, ya no necesita otra E, solo le agrego la D.
y hay otros verbos que terminan en Y, ¿verdad? Entonces esta Y yo la cambio por una I y agrego la ED. Y los verbos que terminan en consonante procedidos de vocal, duplico la última consonante y agrego ED. ¿Estamos? Gracias, teacher. Nice. So, vamos a crear los grupos. Vamos a hacer 5 grupitos. Tenemos 4 minutos para completar esta actividad. Se los envío ahí al grupo por si alguien no tiene la imagen esta en el manual ahí a la mano. Siempre yo les comparto, ¿ok? Creo que sí se mira. Bien. 4 minutos nada más. Completemos esos verbos en pasado. Vean la oración si es positiva o negativa. Si es negativa, necesita el auxiliar. Didn't, right? So, ¿estamos claros con lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Bien, yes, teacher. Vamos a empezar. Yes, let's do it. Thank you. Teacher, por accidente me salí. Ahorita lo voy a mover nuevamente, no se preocupe. Gracias, teacher, gracias.
Walked, sí, con ed. To the mall. Igual que la última, and terminaría en shopped. Ahí sí creo que le tienen que poner otra P. Sí, tienen que ponerle cambia. La otra. Ah, porque la, termine la en O y P. La P y la ED. Sí. Ajá. La P y ED. Sí, así sería. Eso sería. La parte de esto nunca le contó a nadie nada de su Siento, me cayó una llamada laboral y no pude escuchar casi qué parte de lo que están pidiendo, compañeros. ¿Qué? ¿Ya lo hicieron ustedes el ejercicio? Sí. Hola, hola. Este. ¿Ya hicieron el ejercicio? Ya. Acaba de entrar usted. Sí, es que me cayó una llamada y me tuve que salir un momentito para atenderla. Una llamada laboral. Ah. ¿Cómo va? Perdón, porque no oí casi que nada desde la explicación, tuve que salir. Quiero ver. Solo era de ir poniendo el ED. Eso va a depender del verbo, compañera. Watching. Acá sí. Yes. Ajá. Talking. Listening, ¿verdad? Sí. Invited. Disculpe, medio escuché lo de las reglas. No. Cuando terminen E, solo se le va a agregar la D. En la cuestión de invitación donde dice invite, solo se le agrega la D. ¿Solo sí. la D? Uh-huh. Ah, ok. Donde dice no work serían didn't work. Sí, es, sí. Sería así, didn't work. Si no didn't work, ajá. Hello, welcome back. So, let me share the screen, ok? No sé si terminaron ahí algunos, vi que no, pero the time is running, right? So, because of the time, ya no podemos seguirle más. So, let's see. Vamos a ver cómo nos queda. Sonia, Rebecca, start please with the number one. Le tocó fácil, ejemplo. Ok, sería I just stayed. Ok, empieza aquí con la lectura. Okay. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home. Perfect, ok. So, wait. Ok, wait. Okay. Didn't wait. Call. And I just stayed. Ok, ¿cómo spell it, please, Sonia? S-T-A... Ay, no recuerdo la I. Why? No, I. I. La Y desaparece, right? Ah, ok. En stay desaparece la Y.
Recuerda la fórmula que dijimos, right? Cuando el verbo termina en una Y, transformo sería la Y en una I y agrego ED, ¿ok? S-T-A-I-E-D. Perfect. Thank you. Teacher, perdón, teacher, una consulta. Pero ese mismo verbo lo tenemos en la más arribita, en acá, y le han agregado ED y no le han transformado la Y por la I latina. Ya, yeah, you're right. Sí, state. State. Deje ver la regla. No, lo que sucede es que este es un short verb, es solamente de una sílaba. Hay una regla que no está aquí, pero son bien escasos los verbos que son nada más de una sílaba. Hay excepciones. Siempre en todas las reglas usted va a ver exceptions, ¿ok? So esta es una excepción de un verbo de just one syllable, state, ¿ok? Es un short verb, ¿ok? Por eso es que no cambia la, la Y for the I, ¿ok? So ahí está la excepción, ¿ok? So, Miss, pero estoy buscando en Google y si me sale así. En la, en la lista que nosotros tenemos, creo que no, ¿verdad? No lo, es que teacher, está. En la lista que nos pasó, sí está, stay, así como dice la compañera. Teacher, yo estaba viendo en los que, bueno, lo que tenemos que hacer en la plataforma, yo, ahí siempre nos aparece con agregándole la ED, como start job, algo así, entonces se le agrega. También si yo le ponía, como usted dice, se en la plataforma mal, no me lo acepta y me la deja como mal. Quiero ver aquí si en la lista está, ¿verdad? Que cambia. State. Vamos a ver. State. Sí, en la lista es el número 87. Y está nada más con el ED. No le cambia la Y entonces. State. State means to remain in the place we stay. Verb state. It says right here. This word is also used to mean an accommodation. Pero ahí dice, okay, I want to know. Aquí no explica del, el why. Vamos a buscar este, esta regla, pero es eso. Cuando el verbo es corto, de una sola sílaba. Lo mismo pasa con los... comparative adjectives, eso no lo hemos visto aún, pero cuando los adjetivos son de una sílaba, hay una excepción y son bien pocos los que entran en esa clasificación. Teacher, okay. En la lista que usted nos mandó en el número 3 está algo parecido, pero ahí sí cambia la Y. ¿Cuál es el verbo? El say. ¿Cuál? El número 4, perdón, say. Say es decir. Ajá. Es, ajá, pero es que ese es say. Lo que pasa que es ese say es un verbo irregular. Todos los de la lista son irregulares. O sea, ahí no aplica esta regla que estamos viendo, porque la regla que estamos viendo es para regular verbs, ¿ok? Recuerden, le mencioné, hay dos tipos de verbos, regular and irregular. Estas reglas que yo mencioné son solo para los regulares. Los irregulares, que son los de la lista, eso no aplican estas reglas, porque esos son que cambia totalmente, ¿ok? Yo digo, do, did, done. Ok, de ahí no aplica ni que se le cambia por I, que se le agrega D o ED, eso es los verbos irregulares, eso aplica la memoria nada más, que hay que estudiarlos porque todo cambia, ok. Estas reglas que estamos mencionando es solamente para los regular verbs, ok, regular verbs. Y en este caso el verbo state es un verbo corto, como en español, de una sola sílaba. En, es, en inglés no decimos syllable. En inglés we say sound. Es un solo sonido. State. Ok. State is just one sound. Por eso es que no le cambio la Y.
Ok, voy a buscarles esa otra regla. La verdad que tendría que buscarles la regla. Bueno, se la voy a enviar, ¿ok? Por el tiempo tenemos que terminar acá y sí quisiera que sigamos avanzando. Pero yo me comprometo en buscar esta otra regla que les digo y se los envío, ¿ok? So, veamos, the next one, continue, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, Jorge no le hemos preguntado ahora, continue right here, I just stayed home. And watched television television, sigo. Yeah, continue. On Saturday, I visited my friend Frank. Okay, perfect. So, I just stayed home and watched. Spell it, Jorge, the verb in past. W-A-T-H-I-D. E-D. Okay, ed at the end. Okay, so este verbo entra en la primera categoría, right? Que le agrego ed. La gran mayoría se le va a agregar ed. A la gran mayoría, pero no a todos. Okay, so and then we have a television on Saturday. I visited my friend Frank. Okay, so spell the verb, Jorge, in past, visited. B. I-S-I-T-A-T. Okay, nice. Okay, E-D at the end, right? E-D. So continue, Carla Stephanie. Frank, right here. We talk and listen, and listen to music. In the evening, he invited some friends over. Okay. Continue. Thank you. No, thank you. Okay. So we talk and listened to music in the evening. Bueno, por ahí nos quedamos, right? So spell the verb, Stephanie. Talk in past. T-A-L-K-E-D. Perfect, ED, ¿verdad? Este, digamos, es de los, la mayoría ED, ¿ok? And the other verb, listened. L-I-S-T-E-N-E-D. Ok, perfect, ED, nice. Let's see, continue. Vamos a ver, Luis, no le hemos preguntado a Luis este día, Luis. Ok, teacher, antes de... continuar, en el grupo que me tocó, teníamos este de listening, pero hablábamos de que posiblemente tenía una excepción, por lo que no se le agregaba doble N, y es lo que usted hablaba, de que muchos de estos tienen excepciones, ¿cierto, verdad? Sí, pero en este caso, el detalle es que listened son dos sonidos. Please. Los verbos a los que yo le voy a duplicar la última consonante son verbos cortos, okay. De un solo sound. Aquí es como que yo le diga dos sílabas, ¿ok? Por eso okay. No aplica la última regla, sino la primera de agregar ed. Ok, teacher. ¿A dónde nos quedamos? Right here, in the evenings, in the evening. Ok. In the evening, he invited some friends over and we cook a great meal. Okay, ahí dejémoslo. Nice. In the evening, he invite. So spell it, Luis. Spell the verb. Okay. I am V. B. E. I. No, perdón. I. T. E. D.
Perfect. And the other one, cook? Cooked. Cook. C-O-O-K-E-D. E-D. There you go. Nice. Continue. Edwin, Edgardo, please. I didn't work very hard on Sunday. I did not study at all. Okay, nice. It says, I didn't study. Spell the verb. ¿Cómo lo escribió? Es de letrelo, please. Spell it. W-O-R-K. This one? Didn't study. S-T-U-D-Y. Perfect. Ok, acá el verbo no cambia, ¿verdad? Aquí yo no le voy a quitar ni poner porque estamos diciendo el auxiliar, ¿ok? I didn't. Desde que yo escucho el auxiliar, el verbo se queda como es. Ni le quito ni le pongo, ¿ok? At all. I just walk to the mall and shop, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado hoy? Jessica Sarai, spell the verb walk in past, please. Sería at all, I use walk. Just spell, spell the verb right here, walk. Que lo deletre. Uh-huh. In past. Sería W-A-L-K-E-D. Perfect. E-D. Okay. And the last one, Sofía Michelle, ¿cómo nos queda? El verbo shop, shopped, but in English. I'm sorry, in past. Michelle. ¿Qué verbo? The last one right here. Shop. Shopped. Go ahead. Shopped sería. Spell it. S-H-O-P-P-E-D. There you go. So we double the last consonant. And add the ed. Mire, este Luis is just one sound. Shop. Listen. Okay. Este es un verbo de un solo sonido. Bien. Les compartí otra imagen. Esta no la tenía para este grupo, pero igual, ¿verdad? Aquí aparece la regla que yo les mencioné. Miren, está spelling rules. La de ed, que ya la mencionamos, la que cuando el verbo termina en e, solo le agrego la d. La double consonant plus ed, cuando el verbo es solo un sound, ok, le duplico. La última consonante ed. Y aquí al final están estas dos. Miren, los dos verbos terminan con una y, con una y. Pero la, una consonante más una y, yo voy a cambiar la y por una i y agrego la ed. Pero si termina con una vocal y una y, no voy a cambiar la y, solo le voy a agregar ed. Ahí está, miren, ahí está en esta parte, si la ponen, ¿ok? So, esta imagen no es que, ¿verdad? No es tarea en sí porque yo no le voy a poder revisar algo adicional de la plataforma, pero está bien bonito. Mira, aquí usted dice, aquí dice la actividad A, que usted tiene que classify the verbs in the correct rules. Mira, ahí está. Las reglas, usted tiene toda esa lista de verbos ahí como en celeste, usted lo debe de poner en la cajita que corresponde, obviamente lo puede hacer en su cuaderno. Y al final, letter B, fill in the blanks, ahí están prácticamente 25 oraciones para que usted se dé gusto haciendo más de estas, ¿ok? Las que están aquí, digamos que eran poquitas, ¿ok? Ahí lleva 25, cuando usted tenga tiempo, ok, Nelson, no se preocupe. Ok, so, si le queda chancecito ahí en un momento que no tenga mucho que hacer, póngase a hacer esas oraciones en pasado. La idea es que practique. Bien, let's continue. My goodness.
Faltan 2 minutos, ¿ok? Y mire, aquí vienen los irregular verbs. Bien, sería bueno, ¿verdad? El día de mañana vamos a empezar con esto para hacer como una forma de no obligarlo, ¿va? Porque yo no lo puedo obligar a usted a nada, pero sí animarle, motivarle a que, pues sí, ¿verdad? Que estudie los verbos de repente, ahí va cuando vaya en el bus, en vez de ir oyendo ahí el perreo intenso, mejor abra la lista, póngala, descárguela ahí en, es un PDF, descárguelo ahí en el teléfono y usted se va repitiendo los verbos, ¿ok? Vamos a hacerlo así mañana, a partir de mañana, cuando pasemos la asistencia, usted me va a decir un verbo en las tres formas, ¿ok? Me lo va a decir en la forma base, ¿ok? Me lo va a decir en el simple past y me lo va a decir en el past participle, ¿ok? Y usted me va a decir, ¿y eso de pasado participio qué es? Ah, eso es un tiempo gramatical que usted va a ver más adelante. Y yo le recomiendo que se lo aprenda, o sea, no se aprenda solo el verbo en pasado, porque después le va a costar más aprendérselo en participio. Apréndase los tres, o sea, usted diga be, was, were, been, ok, have, had, had, do, did, done, say, said, said. Así apréndaselos, los tres en, así a la par. Ok, obviamente usted tiene que saber el significado, ¿verdad? Entonces, mañana en la asistencia cada uno me va a decir uno, ¿ok? Y no se va a valer repetir. Y tampoco la idea no es que lo vea ahí en el momento y lo lea, sino que de verdad, pues sí, que usted se esfuerce por querer memorizarse los verbos. Porque yo ya le dije, si no, usted no me va a poder hablar en pasado. Y cuando usted no puede verbo, usted me va a decir, I eat pupusas yesterday. Y hay un gran error gramatical, porque yo tengo que decir, I ate. El pasado de comer es ate. Eat, ate. Ok, usted me tiene que decir, I ate pupusas yesterday. Ay, ay, sí va bien. Ok, Elsie, go ahead. Teacher, tuve que salirme un momento, ahí le expliqué una pregunta, la regla de travel que va a doble L, travel, travel. No le escucho, teacher. Sorry, estaba en mute. Le decía que esta es la regla de los verbos que son con un sonido corto, ¿ok? Como que fuese una sola sílaba, que yo tengo que duplicarle el, la última consonante, en este caso la L, y agregar la ID. O sea que a la gran mayoría de verbos se le agrega ID. A otro poquito que ya terminan con la letra E, solo le agrego la D. Los que son de un sonido corto, porque no son sílabas, en español le decimos sílaba, en inglés ¿sí? son sonidos, ¿ok? A ese le voy a duplicar la última consonante y le agrego la ID. Y la otra regla es para los que terminan en consonante más Y, yo voy a cambiar la Y por una I normal y le agrego ID. Y los que terminan en vocal más Y, a eso yo le voy a mantener la Y y solo le agrego ID. Bien. Gracias, teacher. Bien, ahí les dejé una paginita, una imagen. Cuando tenga tiempo, hágalo. Necesito validar la asistencia antes que nos vayamos. Solamente confírmeme, por favor. Andrea Gabriel. Present, teacher. Thank you, Carlos Edgardo. Carlos Edgardo, ¿no? Claudia Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Present. Thank you, Jessica. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette. Bien. Nada más falta Jocelyn Yvette y Carlos Edgardo. So time is over. Thank you for your time and being in the class. So
I hope to see you tomorrow, okay? We have class mañana and also we have class Friday, right? So programese para viernes. Nice. So thank you. Ya los depelé 3 minutos, okay? See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Take care. Bye. 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 Bye.